Hemos culminado la primera semana del ejercicio de retorno paulatino y controlado a la semipresencialidad. De 1.301 instituciones educativas que tenían autorización, durante esta semana tuvieron presencialidad 944 escuelas a nivel nacional. Para la semana del 7 al 10 de junio, hemos aprobado a 128 instituciones educativas adicionales que cuentan con los requisitos indispensables para sumarse a este esfuerzo. Es decir, 1.102 instituciones educativas van a ir a las aulas. El saldo de esta semana es positivo. Los padres de familia están optimistas y solamente hemos recibido una alerta vía Twitter de un caso posible de un estudiante que había supuestamente dado positivo de COVID-19. Sin embargo, los protocolos se activaron y al hacer la verificación de esta información no fue cierta. Pedimos a la comunidad que por favor informen a través de los canales oficiales y que no alerten a la comunidad cuando no existe una evidencia. Los protocolos están diseñados para protegernos a todos y que este servicio funcione de manera óptima.